¿Cómo están, amigos de DGES TV? Ya estamos en otro programa. Oigan, de verdad, gracias por estarnos acompañando. No se les olvide que estamos en Facebook como DGES Educativa. Por favor, entren y regálenos un like. Les recuerdo también que este programa de DGES Títeres está abierto para todos ustedes. Todos, de verdad, quienes quieran venir a acompañarnos, a darnos un poquito de diversión y sobre todo a que nosotros conozcamos todo lo que ustedes realizan en diferentes teatros, en diferentes carpas y en todos los lugares donde ustedes se presenten. Este programa es completamente gratuito y sobre todo de una parte educativa para todos nuestros alumnos de secundarias técnicas, principalmente aquí en la Ciudad de México, sin hacer de lado a toda la gran comunidad de secundarias técnicas a lo largo y ancho de esta nuestra hermosa República Mexicana. A mí ya me conocen, yo soy Ricardo Martínez y también está con nosotros Arturo Ortiz Olvera. Arturo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ricardo, muy buenos días. Maestra, buen día. Maestra, bienvenida. Y bueno, pues el día de hoy tenemos aquí a la maestra Gabriela González. ¿Sí? Maestra Gabriela González, ella estuvo con nosotros en el programa pasado, donde tuvimos la oportunidad de ver a la maestra Margarita, Linares. Margarita Díaz Margarita Linares. Mejor conocida como la Tintalla. Como la Tintalla, estuvo aquí. Y pues ese día comprometimos aquí a la maestra Gaby a que nos platicara un poco de ella y de sus actividades y de su trabajo. Así es, entonces vamos a conocer un poquito más de usted, maestra, pero ¿qué les parece si de una vez entramos de lleno al espectáculo? A la mate, ¿sí? Entonces no se diga más, ¿sí? Esta es la tercera llamada, la tercera, y comenzamos. Comenzamos, esto es DGES Títeres. Hola chavos de DGES TV, estamos en el programa Cultura de Paz, un estilo de vida. Soy Óscar Ortiz y todos los jueves a las 11:30 estaré con ustedes compartiendo experiencias, conocimientos sobre cómo construir una cultura de paz. Estaré compartiendo con invitados temas muy interesantes, divertidos y de importancia para su vida diaria. Cómo compartir con sus amigos, con sus familias, una vida en armonía. Los espero todos los jueves 11:30 de la mañana en DGES TV, TV Aprendiendo. Y recuerden, la cultura de paz, la paz finalmente se construye entre todos. Oye, ¿y cómo es tu novio? Ah, a veces es lindo, es tierno, solo que pues cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo, es otro. Ya no sé qué hacer. Actúa, no dejes que te haga daño. Pide orientación y ayuda. Por una vida libre de violencia. Gobierno de la República. Hola, soy Tere y soy empresaria como Ana y Mari, Pepe y Tony. Mi empresa comenzó con 250 pesos de la quincena de mi casa. Hoy tengo 41 sucursales y mis productos llegan a todo el país. México necesita más y mejores empresas para generar más empleo. Decídete a emprender. Visita pepitono.com. Ay, pero es que yo traía una niña. Sí, venía jugando con mi amiga Nishimir y, bueno, venimos desde el centro, caminamos por las calles y luego entramos aquí y empezamos aquí a jugar a las escondidillas, pero hoy no la veo. ¿Estará por ahí atrás? ¡Nishimir! ¡Nishimir! ¡Nish! ¡Nish! Ay, Nish, te dije que no te escondieras. ¡Nish! ¡Nishinel! ¡Nish! Ay. Ay. Bueno, ya sé. En lo que mi amiga Nishinel aparece, yo les voy a contar la historia del sombrerón. Dicen que el sombrerón se aparece a la medianoche. Esta leyenda se cuenta mucho por allá, por el estado de Chiapas y por Guatemala. Y el sombrerón
aparece cuando suena un trueno. Y es un trueno tan fuerte. Y luego el trueno. Bueno, es que si mi amiga Michelle estuviera por aquí, ella les podría ayudar a contar la historia, porque ella se la sabe súper bien. Pero esa Michelle, ¿dónde se me habrá metido? ¡Nish! ¡Michelle! ¿Nish? Ay, 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 ahora sí, yo me sé la leyenda. Sí, el sombrerón se aparece a la medianoche. Las aves se esconden. Los lobos comienzan a aullar. Y la gente que está fuera de casa sabe que es momento de meterse y cerrar la puerta con llave. De preferencia, meterle candado. Y al caer un tenue relámpago, se aparece un hombre misterioso y elegantísimo, charro. ¡No hay duda! ¡Es él! ¡El sombrerón! ¿Sí? Cuando aparece el sombrerón, se escucha un silbido. Todos los animales van tras él. Se dejan meter en sus corrales. Y a la mañana siguiente, los campesinos encuentran huellas de botines y herraduras. ¿Y si el sombrerón estuviera aquí? ¡Ay! ¡Nichinel, si el sombrerón estuviera aquí! Nadie lo podría escuchar, porque aquí hay mucho tráfico, hay ambulancias y el metro. Luego, de vez en cuando hay manifestaciones. ¡Nish! ¡Nish! ¡Ay! ¿Verdad que nadie lo podría escuchar aquí? ¡Nish! Mira, Nish, hay mucho ruido. Aquí no se asustarían con el sombrerón. ¡Ay! En donde yo vivo, hay vacas, ovejas, caballos, aves y yo vivo en el campo. Vivo en... hacia el norte. ¡Hacia el este! ¡Hacia el sur! ¡Sí! ¡Vivo en el sur! ¡Hacia Chiapas! Y para ir a mi casa, tienen que tomar un camión que hace 2 horas. Y luego, tienen que tomar un camión que hace otras 8. Y después, toman un camino de terracería. Y luego, cuentan del 1 al 1600 y ya llegan. Y ahí, sí que se aparece el sombrerón. Y a todos asusta. Pero qué grosera soy. ¿O somos? No me presentaste. Yo me llamo Michelle. Ella es Gaby. Y nosotras nos conocimos cuando Gaby fue al campo. Y ahora estamos aquí, en la ciudad. Mi papá siembra aguacate, cacao, plátano y maíz. Y también mi mamá hace artesanías y me hace vestidos como este. Ella trabaja con un telar de cintura. Y mi papá nos lleva a casa de la rica cosecha. ¡Sí! Oigan, ya sé. Ahorita voy a aprovechar para enseñarles unas palabras, porque no les he contado que yo sé chol.
Sí, soy bilingüe, porque sé español y chol. El chol era la lengua que hablaban mis ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-abuelos. Y mis abuelos, muy poco. Y mis papás, pues solo hablan y unas palabras. Y yo estoy aprendiendo en la escuela. Bueno, el profesor dice que en la escuela hay que aprender nuestra lengua materna, que es muy importante para todo México. Bien, les voy a enseñar entonces unas palabras en lengua chol. Así que, ¡listo! La primera es... chuchu. Y significa la mamá de mi mamá. Y está muy fácil porque es... ¡abuela! La siguiente es... yum. Y significa el papá de mi papá. ¡Abuelo! Y aquí hay otra. Esta está más fácil. Si pueden, vayan anotando las palabras para que no las olviden. Yot es un animalito que carga su casa en la espalda y saca los cuernos al sol. ¡Caracol! Y aquí tengo otra. Esta es Cook. Es un animalito que carga su casa en la espalda y camina lento. ¡Tortuguita! Y por acá tenemos otra. Esta está muy fácil. Es chi. Chi. Y significa dulce. Y la última va a estar muy difícil porque todas se las regalé, estuvieron muy fáciles. Kishin ashak. Kishin ashak. Y significa chocolate con un tren. El que no adivine será un cabezón. Va otra vez. Chocolate con un tren. El que no adivine será un cabezón. Chocolate. Sí. Pues bueno, ya les conté un poco de mí y les pude compartir algunas palabras que estoy aprendiendo y espero que ustedes también se las hayan aprendido. Y recuerden que la lengua materna es muy importante. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, felicidades, niña. Qué bonito que nos traes estas palabras para que los conozcan estos amiguitos y nuestros compañeros de las secundarias técnicas y de la comunidad aquí en el Distrito Federal. Y vienen de, las palabras son del estado de Chiapas. De Chiapas. Bien, maestra Gaby, ¿cómo fue que nace este proyecto de traer el dialecto aquí a...? Pues yo estuve alrededor de 3-4 años en el estado de Chiapas y ahí me di cuenta como la importancia que tiene las comunidades indígenas, no solo en el estado de Chiapas, sino claro, en toda la República Mexicana. Y pues desde ahí surge la idea de traerme pues una semillita y esa semillita fue Nishinel. Muy bien. Nishinel se llama la niña. Sí. Nishinel. Y bueno, ¿qué edad tiene Nishinel? Tengo 10 años. ¡Ay, qué bien, Nishinel! ¿Y tienes más compañeros, más hermanitos? Cuéntanos. No, solo soy yo y mis papás. Pero allá en la comunidad sí tengo muchos amigos. ¡Ay, pues qué bueno! Maestro. Maestro, yo quiero preguntarle por qué utilizar una lengua distinta a nuestra lengua materna, bueno, al menos sin generalizar, en toda la Ciudad de México. ¿Por qué cree usted que sea importante darle a conocer estas palabras, que son muy pocas, pero no deja de ser importante a los chicos, a los niños? Pues porque es parte de nuestras raíces, ¿no? O sea, todo mexicano debe saber que hay
existen las lenguas, ¿no? Nosotros tenemos aquí tan solo el náhuatl y que nos dicen, no, tienen que aprender otra lengua y aprendemos el inglés, pero en realidad sí deberíamos de tener en todas las escuelas nosotros así el náhuatl. Y sí saber cuántas lenguas existen, ¿no? Aquí en México, que fuera así pregunta de examen y que no lo sabemos. Y aparte que también es muy, es común en nuestros días, en nuestra habla cotidiana, el utilizar palabras de origen náhuatl, mixteco, zapoteco, como no voy a poner muchos ejemplos, solamente uno, por ejemplo, tianguis, ¿no? Se nos es muy común decir vamos al tianguis y siendo que es una palabra que no es propia, es española, ¿no? Sí, pues también viene, bueno, tan solo me acuerdo del chocolate, del tlacoyo. Uh-huh. Entonces, bueno, esas son las palabras así que me acuerdo y que si ya te pones así a pensar y dices, ah, ya, sí tienen como hasta la pronunciación, ¿no? Nos comentabas que radicaste un tiempo en Chiapas, dando talleres. Sí. ¿De qué eran tus talleres? Bueno, los talleres justo eran de arte reciclado, porque yo iba hacia comunidades y ahí no hay de que, ah, pues sí, voy a comprar aquí a la papelería y tengo, no. Ahí es con lo que uno tenga, con la pintura, con la parte de las botellas de refresco, con los rollitos de papel. Hablando ahorita del dialecto y de esta lengua, ¿qué tan difícil te fue comunicarte con niños que no hablaban el castellano al 100%? Pues cuando tuve la oportunidad de yo llegar a comunidades chiapanecas, ellos sí saben el español, pero también son bilingües y tienen la lengua que allá materna. Donde yo estaba era... Ajá. La lengua materna. Por ejemplo, donde yo llegué era chol. Ajá. Y entonces... Pues de repente era muy curioso porque yo escuchaba así como los niños empezaban así a hablar su lengua y yo, ay, no sé qué estarán diciendo de mí. Y vamos, ¿cómo fue que te nace el trabajar con el títere, con el muñeco para poder dar tus clases? Pues, la Anishiné yo la creaste. Allá nació allá. Y a la hora de venir, pues me ha servido muchísimo porque sí, me ha tocado en algún momento impartir clases y cuando yo saco a la muñeca, ya tiene vida. Sí. Maestra, ya estamos prácticamente en la recta final de esta nueva versión de Gestíteres, pero yo sí quisiera, por favor, que nos comentara en dónde la podemos encontrar. Si alguien quiere contactarla, si alguien quisiera tener el espectáculo, el show que usted presenta, ¿en dónde la pueden encontrar? Pues estamos en Producciones Gonspe, a ponerse nariz roja, esas son las redes sociales de Facebook, y ahí estamos. Y pues ahorita tengo la fortuna de que Nishinel, yo tengo el cuentito y la muñequita en pequeño, y se vende, por si quieren adquirirla. Encontrar? En las redes sociales, que me contacten Producciones Gonspe y ahí yo se las puedo compartir. ¿Próximas presentaciones? Pues ahorita más bien estamos con talleres. Uh-huh. Justo ahorita me voy al Zócalo, a talleres. Ah, así que los que deseen seguir viendo a Nishinel. A Nishinel, pueden llegar rápidamente al Zócalo, que se va a estar presentando ahí en unos momentos más. Tal cual en la plancha de ahí en la plancha del Zócalo. Ah, excelente. ¿A qué hora? Pues ahorita ya tengo que estar. Ah, pues ya. Toda la gente que nos esté viendo en este momento, completamente en vivo, si ustedes quieren conocer a la maestra y por supuesto a Nishinel, es un buen espacio para que puedan ustedes asistir y conocerla. Maestra, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gaby, muy agradecidos por tu presencia. Y bueno, pues no queda más que agradecer el que nos hayan acompañado en un programa más de DGS Títeres. Así es. Arturo, muchas gracias, maestra. Señor Carlos. Este espacio siempre va a estar abierto para usted. Ojalá que no sea ya, bueno, la segunda, sino que la tengamos más adelante por acá con nosotros, con nuevos personajes, nuevas sorpresas y sobre todo la próxima vez que nos acompañe. Ojalá que podamos tener a Nishinel y el libro en miniatura también para que los alumnos
puedan verlo y sobre todo si es que están interesados también lo puedan adquirir, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Arturo, nos vamos y nos vemos en la próxima edición, en el próximo de Gestito, probablemente la próxima semana, probablemente dentro de 15 días. Probablemente la próxima semana. Tenemos una sorpresa que nos trae también la maestra Gaby González. Está aquí, recuerden, nos vemos en Dejes Títeres. Así es, con Arturo Ortiz. Y, por supuesto, agradecemos a todo el equipo de producción. Yo soy Ricardo Martínez y no me quiero ir también sin antes dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas. Nos vamos, que tengas un excelente día. Continúa con la programación de Dejes TV. Y recuerda, Dejes TV, te ve aprendiendo. Muchas gracias. Gracias.